bienvenidos a este canal de YouTube, mis queridos mordiditos. Tenemos clip nuevo, y es un clip nuevo, pero es de algo que pasó hace ratito. Pero como sabemos que ustedes son gente de divorcios y separaciones, dijimos, le va a gustar. Y eso va a aumentar las probabilidades de lluvia. Vamos con un internacional que haya conmocionado al mundo para reflotarlo y para darle una actualización. Estamos hablando de Nacho. Sí, Nacho, integrante de Chino y Nacho, que luego fue solo Nacho, que ahora aparentemente de nuevo es Chino y Nacho. ¿Es Chino y Nacho de nuevo? Sí, entendí que sí. De todo corazón me alegro mucho de este reencuentro. Ya se dio a conocer que, tras haber anunciado su separación con Inger de Vera a finales del año pasado. ¿Se llama Inger o Inger? No es Inger. ¿Tú sientes que es Inger? Yo creo que es Inger. Se me acabó el papel higiénico. De veras, a finales del año pasado, Nacho es oficialmente soltero. Y es que, bueno, muchas personas ya saben que él tuvo una separación. Él empezó una relación, muchos comentarios, que si era muy pronto, que ya se había mudado, que iba a pasar con los hijos. Sabemos que ellos tienen unos hijos que siempre comparten en redes sociales. Pero es soltero de nuevo, no se dejó, y eso pasa. Yo no entendí. Yo creo entender una parte. Ajá. Porque en redes sociales veíamos siempre una familia muy bonita, sí, compartiendo siempre. Era como lindo ver que eran puros varoncitos. O sea, era Nacho, todos varoncitos, y estaba ella, Inger, como la reina. Esa parte era bonito, pero les quiero recordar que las redes sociales son ficción. ¿Es correcto, Johnny? Se puede decir que sí. Sí. No es la realidad. No es la vida real. Hasta los realities están guionados. No es realidad. ¿Qué va esta? Es ficción. Hay, ¿okay?, que aclarárselo y hablarlo así, porque las personas hacen, sí, unas novelas en sus casas. Y se hicieron unas novelas en sus casas, y creo que fue lo que causó que el momento en que se separaran mediáticamente, hubo demasiados comentarios, una avalancha. Él entró, creo que hasta en una crisis nerviosa. No lo estoy justificando, diciendo que se esté bien o mal. Cada relación sabe lo que se está moviendo en esa olla, pero él bloqueó de Instagram, volvió a abrirlo, lo sacaba, lo barría. Yo recuerdo que en ese tiempo, está viendo Margarita. En ese tiempo, en una entrevista, él estaba diciendo que él estuvo en varios conciertos cerrados, incluso caminando por la calle, y la gente lo atacaba por eso. Y no estamos hablando de agresión verbal, que a la bajada ponte que no interesa, la gente le pegaba. ¿Por qué la gente siente que tiene el derecho? Los hijos no detuvieron el divorcio. Los años que él estuvo con su ex esposa detuvieron el divorcio. ¿Qué le hace pensar a usted que usted va a detener el divorcio, o que en los comentarios que usted le haga en redes sociales va a hacer que él recapacite? Había gente que le ponía que, pero Nacho, recapacita. Sentido común. O sea, hermano, que así ¿qué de pasa? Ridículo están ustedes. O sea, y lo peor, que esas personas están dejadas con su marido hace tiempo. Yo creo que eso es lo que pasa también. Creo que era la idealización. La idealización de la familia y de esa pareja hizo que muchas personas conectaran con esa pareja y con esa familia. Y al darse cuenta que todo se derrumbó, porque mira, así es la vida, porque puede pasar. Y fue como un balde frío de realidad. Y eso fue, creo que... Yo lo he comentado aquí, y yo de repente sé que de repente ustedes están de acuerdo con esto, porque yo soy del tipo de persona que yo no creo, pero sí me gusta ver y sigo cuando veo estas relaciones en redes sociales. Y me pasa mucho con las personas de la farándula del patio, cuando suben sus fotos juntos, yo de alguna manera la disfruto, yo lo celebro. Y cuando se rompen estas relaciones, obviamente no me da un dolor, y nada más como que, ah, chuchu, se dejaron, pero la gente lo sufre como si fuese su prima, su hermano. A mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo, pero tampoco me pongo en esa ridiculez. Eso es ridiculez, y sí, y eso mismo es carencia de una vida personal buena. A mí me da lo buena mismo, porque yo entiendo que eso es parte de la vida. Hoy tú amas, mañana no te aman más. Hoy tú prestas, hay gente que te debe, hay gente que no te lo paga. Hay veces que tú pides prestado y no lo pagas tú. O sea, a veces estamos arriba, a veces abajo. O sea, eso es parte. ¿Sabes cómo le llaman? Parte de la vida misma. ¿Sabes cómo le llaman, Magali? La vaca gorda y la vaca flaca. Es parte de la vida misma. El documento del divorcio salió 8 meses después de presentarse la solicitud ante los juzgados, poniendo así punto final a la relación. El documento también salió a la luz. Parte del acuerdo de manutención de Miguel, Santiago y Matías, hijos del ex matrimonio. Y este es uno de los temas también que a mí me preocupa un poco, cuando los niños quedan envueltos mediáticamente en estas problemáticas, porque pues, si a veces en una casa es difícil lidiar estos problemas. Esos niños están más tranquilos que la gente que comentó. No, me Mónica, pero a mí por lo menos... Para empezar, están comiendo mejor y tienen un techo mejor. Pero los niños expuestos, a mí me parece que es innecesario. Los niños expuestos en este tipo de problemas, a mí me parece que son innecesarios. Dice aquí, el monto que debe proporcionar Nacho para asegurar el bienestar de sus retoños corresponde a la cifra de, tengo una duda, $2,868.29. Es bajito. Está bajito eso. Está súper bajito. Aquí hay rumores de que hay una presentadora que tiene una pensión de $14,000 al mes. Ay, yo sé quién. No la digas, porque la vez. Ah, es un solo.
un solo retoño. Tenemos derecho a comer. Mi abuelo lo decía en paz descanse, Lucho. ¿Qué decía Lucho? Uno sabe cómo comienza la cosa, pero no sabe cómo termina. Entonces tú puedes caer mal y todo, pero si tú sabes que tú en tu vida no quieres estar peleando, que te estén recortando el salario, el ingreso familiar, entonces búscate una persona que nunca haya tenido hijos, punto. Compañera, a usted le pareció poquito y el mundo dice aquí, ante la cifra, el mundo alzó su voz. Y vamos a leer los comentarios de las personas que se indignaron. ¿Pero de qué? ¿De mucho o poquito? Yo creo que porque era muy poquito, obviamente. Muy poquito, a mí me parece que es muy poquito. Mira, necesito otro súper. Otro súper. Son tres criaturas. Y aquí lo dijo AE Montana 5. Con ese dinero no mantiene ni a uno de los tres. Exactamente, digo, ahora hay que ver a algo. No estamos entendiendo bien. Hay que ver si esa manutención es libre de polvo y paja. ¿A qué me refiero? La loca dejó carro, casa. Y en esos acuerdos, esos son acuerdos, claro, que son acuerdos que se firman, por ejemplo, el carro se cambia cada 2 años o cada año, eso lo cubre la otra parte. También hay fideicomisos de por medio, de fideicomisos de educación. Acuérdese que no se está separando usted ni la tía Nancy. Se está separando gente que sí tiene patrimonio para dividir, sin ofender, pero no es lo mismo. Cuando sí, mi mamá sí, se separó, sí, mi mamá la agarró su peleita así, ve, Bliakiti, no sacó pensión ni nada, ya frenteó como 2 mujeres, hizo su dulce en Navidad y pagaba la escuela, la matrícula de la pelá, porque ahí tampoco había nada que repartir. Pero acá estamos hablando de que sí hay cosas para repartir y en muchos casos todas esas cosas quedan pactadas. Quedan, claro. Inclusive hasta vacaciones por año. Habría que entender estos 2.000 dólares que cubren. O sea, serán los 1.000 dólares, porque 2.000 dólares, te voy a hablar bien claro, en Panamá con 2.000 dólares no se paga ni siquiera el mantenimiento de la casa donde ellos viven. Un mantenimiento hoy de un apartamento de 500 metros es casi eso. Y ellos viven en Miami, que son Miamis. Son piñas. Son impuestos. Son yuca. Exacto. Son y son. No puedo con esto. Producción, ¿hay alguna información con respecto de, en concepto de qué son esos 2.000 y pico? Los documentos, entre otros detalles, muestran que el cantante se comprometió a pagar $2,868.29 para manutención de los 3 hijos que tuvo con su ahora ex. Eso sí, solo lo hará hasta que estos cumplan sus 18 años. También fijó el pago mensual de manutención que el cantante debe darle a su ex por las 3 criaturas y asciende a $2,868.29. Y especifica que esa mensualidad quedará nula cuando los pequeños lleguen a los 18 años, se casen, mueran o entren al servicio militar, entre otras circunstancias. Yo pensé que le faltaba un cero. Yo pensé que estaba mal escrito y dije, le falta una cifra y deben ser 2 millones. Yo pensé. O puede ser también que nosotros pensamos que ellos tienen más plata de los que tienen, que también es una posibilidad. Yo pensé eso también. Muchas veces uno está viendo la gran casa y puede ser que esa casa está alquilada. Muchas veces también son acuerdos con las disqueras, donde son las disqueras las que pagan los alquileres y que pagan temas varios. ¿Qué piensan ustedes que es lo que está pasando? Coméntenos aquí abajo, denle mucho like y suscríbanse, señores. Ya nos vemos hasta la próxima.